Muy buenas tardes a toda la comunidad de Sangolquí. Mi nombre es Azucena Salas, soy la directora titular de la Unidad Educativa Juan Montalvo. Estoy desempeñando mi cargo desde abril de este año. Es importante contarles a ustedes, a toda la comunidad del Cantón Rumiñahui, que nuestra querida institución fue creada en el año 1842, tuvo la autorización de funcionamiento, y en este edificio, que es considerado emblemático por ser uno de los primeros del cantón, se dio funcionamiento y se utilizó para la unidad educativa en el año 1954. Este es considerado un edificio antiguo, emblemático. Es una de las primeras instituciones educativas del Cantón Rumiñahui. En este edificio se han educado mucha gente que ahora son profesionales, que ahora son gente que está colaborando para el engrandecimiento del cantón. Si ustedes preguntan en qué escuela se educaron, la mayoría de ciudadanos del cantón van a decir con orgullo en la Juan Montalvo. Vamos, esta es la formación, ya saben que esta es la en línea. Ahora vamos a hacer doble línea. 2, 3. Nosotros tenemos todo el agrado de conocerles que como unidad estamos innovados. Queremos cumplir con las expectativas del plan decenal que se ha planteado para el año 2016-2025, y estamos nosotros también siempre alertas a los cambios. Queremos aplicar todo este programa por iniciativa del Ministerio de Educación, que le vemos muy bueno, muy apegado a nuestra realidad y sobre todo bastante flexible. Podemos trabajar con libertad, podemos trabajar con responsabilidad, siempre con innovación, con creatividad y con equidad, que esos son tres valores que queremos nosotros implementar tal cual nos manda el nuevo currículo. El mensaje para nuestra comunidad. Primeramente, a todos los señores padres de familia, a toda la gente que se educó aquí en la Juan Montalvo, queremos agradecerles por confiarnos a sus hijos y a sus hijas. Esa confianza será retribuida con trabajo, con responsabilidad y compromiso de todos quienes formamos la Unidad Educativa Juan Montalvo, que queremos cada día ofrecerles una educación que les garantice a sus hijos en el futuro una vida digna, una vida como la merecen, por ser justamente personas que comparten con nosotros día a día. A todas las familias les deseamos el éxito en sus trabajos, en su vida familiar, profesional, y que todos trabajemos juntos para el engrandecimiento de este querido cantón, que es por lo que estamos trabajando. Vamos a presentar un valor muy importante, que es la perseverancia. De pronto se oyó la voz de un escarabajo. ¿Hacia dónde te diriges con tanto empeño, sudando el gusanito? Le dijo: tuve un sueño y deseo realizarlo, subir a esa montaña y desde ahí contemplar todo el mundo. Nosotras somos las Jennifers y para estudiar aquí nosotras nos sentimos orgullosas, ya que es una institución llena de alegría, compasión y amor. El mejor lugar para estudiar no es el más prestigioso, sino donde nos da gusto y feliz.